¿En serio sale una puta marca de agua de Bitstream? ¿Eh? ¿Sabes lo que está pasando con tu cámara? ¿El qué? Sí. What the fuck, tío. ¿Y así es Corea? ¿No sabías que los coreanos iban así de lado? Van cambiando de forma, tío. Claro, tío. ¿Epilepsia? ¿O va mal la cámara o qué? Claro, claro, o sea... No lo estás viendo, mira lo que está pasando. Ah, vale, porque está modo... Mira, mira, mira. Sí, 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 está modo... Modo retard. Uno os enseña todo lo que... Todo lo que viene a ser la Gaming House de Braid. Y dos... Vamos a comer algo. Principio, el baño, típico baño de esos que... En verdad no, este baño no hace una mierda. En verdad no hace nada, ¿no? Este baño. Yo he estado probando y tal. La ducha, ducha normal, no se duchan del revés ni nada. ¿Todo correcto? Y... Dos camas. Vistas del hotel Vito. Me cargo mi maleta y mi máquina de afeitar. Ahí hay una universidad femenina. Eso es lo más importante. Un hospital chulo y tal. No sé, ahora bajamos. Te enseño dónde voy a estar streameando, dónde vamos a estar jugando Sánchez también y tal. También probablemente streame él. En principio, cada vez que queramos jugar hemos de pillar un... Una especie de ascensor secreto, que está por aquí. Por cierto, no podemos conversar con ningún coreano, porque no, nadie sabe hablar inglés. Y los que hablan inglés, jele, para entenderlos, son los pisos de la residencia. Tengo 24 pisos, un rascacielos, ¿no? Pues señores... Camino a la Gaming House. En principio podemos entrar en cualquier hora, prácticamente. Aquí también tenemos... Donde, en principio, comeremos algún que otro día. Almuerzo, desayuno, tal, you know. Más cositas, el gimnasio, donde cuidamos estas bonitas papadas. XD. En principio está bien. Aquí están los pro players de Braid aquí. O, no sé, Faker. Está Faker ahí. Y esto en principio es la Gaming House de Braid. Hi. Hi. How are you? Son muy muy habladores. Aquí en principio es donde juegan los jugadores de Braid y tal. Está muy bien. ¿Están viendo algún replay? Y en principio, aquí es donde streamearán los dioses. Donde dominaremos el solo queue de... El solo queue de... ¿Cómo se llama? De Corea. Este es mi ordenador, el pepino, y ese es el suyo. Están es el... los jugadores, esos eran los jugadores, creo. No sé si eran los jugadores. No he hecho nada, tío. Yo creo que el que estaba en el sofá era el jugador, que no sabía muy bien qué estaba sucediendo. Yeah, yo creo que y los otros dos eran los de antes, los coach y tal. Pero bueno, te diría mi ordenador, el ordenador de Sánchez, el ordenador de, creo que es el manager de ¿cómo se llama? De Braid. Sí. Ahí es el ordenador de alguien más, no me acuerdo de quién me han dicho. Y el ordenador de un chaval al cual están convirtiendo en leyenda, o algo así. Y vamos a investigar un poco lo que viene a ser Corea. Dad papada. ¿Cómo que dad papada? Hijo. Sin parir,
A ver, vamos a visitar un poco Corea, a ver qué tal. No hemos ni salido, bueno, acabamos de llegar, llevamos como 30 horas de viaje o algo así. Realmente lo único que hemos hecho ha sido ver arriba y abajo a las azafatas coreanas y poco más. Durante 20 horas. Pero está mal. ¿Por qué no? Ahí estamos. ¿Dónde vamos? Si vamos a dar una vuelta, ¿no? Por ahí. Por ahí mismo. Este es Escarra. No, pero es que se parecen. Cualquiera que lo mire se parece a alguno. Qué guapo, tío. Es guapísimo, tío. Es una puta pasada. Yo te lo juro que me enamoro. Es como lo típico de animes. Es que es súper guapo esto. Una pasada, tío. ¿A dónde? No sé. No me da mucha confianza subir por ahí. Pues vamos. Vamos por las lucecitas mejor. Está bien. Todo el mundo es como muy feliz, menos los chinos de nuestra casa. Ahí están todos enfadados, como los hemos invadido. El otro está muy contento, el que pilla el dinero, pero luego los coreanos que juegan no les hace mucha gracia. Están explotados, tío. Ya. Hacemos de pillar un poco de confianza, supongo. Nos llevamos de fiesta. O que nos lleven a nosotros. Sánchez, explica cuáles son tus objetivos en Corea. Turquía y Corea. Pues mis objetivos, llegar a Top Challenger, en plan, no sé, lo que me dé tiempo en un mes. Pero a Top 50, todo. Pero claramente por detrás mío, ¿no? Claro, obviamente, a ti no te puedo superar, tío. Claramente, eres el puto dios. O sea, vas a subir antes que yo y eso ya tienes que subir la cuenta, ¿sabes? Yo he subido la cuenta desde el level 1 y él ya tiene claro de que sea difícil subirla más rápido que yo. Capísimo. Tío, nos están persiguiendo los Backstreet Boys, tío. Qué mal rollo, tío. Tío, estamos como muy out. Sánchez y yo, eso de ir por la calle y que no le piden autógrafos, es raro. Muy raro. Estamos completamente fuera de posición. Hemos visto ya coches por la calle, recreativas, cosas insólitas. Es un poco de notas esto de ir con el palo de selfie, pero qué sé yo, tío. Luego les partimos la cara en solo queue y ya está. Porque toda esta gente que veis son jugadores de LoL. Están todos de descanso. Todos los que veis juegan al LoL. Tío, ¿podemos hacer un...? ¿Qué es eso, tío? Esa es la siguiente, nos hemos metido. Creo que nos hemos metido en Corea del Norte. Lo digamos muy alto. Vale, mi casa. ¡Bum! Burger King, madre mía, tú vamos a. ¿Una hamburguesa de Burger King o qué? ¿Cómo ves tú? A ver, lo veo un poco tradicional. Yo fucking Burger King. Pero como quieras. No encontraremos nada mejor. 50.000 nuggets, tío. Mira, puedes cambiar el idioma, igual. Ah, okay. Voy a poner a mí. Madre mía, in real life stream de Nuggets. Que todo el mundo me mira mal. Supongo que se pagará con la tarjeta de crédito, no con la de crédito. Do you have one burgers of 1 euro? 1 euro burger? Well, actually, here. Get me a long chicken sandwich, but only burger and sauce. Long chicken. Yeah. That's only the chicken. Okay, standard. Yeah. Potatoes. Well. Okay. Yeah. Potatoes. And one cola light. Cola light. Zero. Zero. Fine. Zero. Lazy. What? Do you think? To eat here, you mean?
The medium. It's fine. Pues eso. Estamos simplemente haciendo una obra caritativa. Y venir aquí, Dios, estoy justo debajo del aire acondicionado. Ir echando currículum para los señores de la SLO. Long chicken. Está rico, por eso se nota el punto ese coreano. El punto coreano. Se nota mucho el punto coreano. Es decir, estos long chicken no os podéis encontrar en ningún otro lado del mundo. Es solamente only Corea. Los naves saben un poco diferente. ¿Gato? Pues... yo he puesto Challenger, para mí. Y Sánchez, Challenger algo. Pues Challenger ya es... Challenger es un... Sánchez es un experto del solo queue. Yo con mi Challenger me conformo. Pero... Oro 3, plata 4. A ver, Master Tier estoy convencido que lo conseguiré. Master estoy convencido, sí. Tío, chat, lo voy a petar, lo vamos a petar, yo más, pero lo vamos a petar. Nadie se sorprenderá si consigue Challenger, pero yo conseguiré Challenger, tío. Y si pillas Challenger en Corea, tiene mérito, ¿eh? Tío, si pillo Challenger en Corea... Ten en cuenta que... Delita. Y aquí Elise es el mejor champion, ¿eh? Yo soy la mejor puta Elise que hay, así que eso. Entonces, tío, vamos tirando para ti. Sí. Y vamos a hacer unos loles. Fake it. Es que creo que hay una fiesta o algo, tío. Es decir, están todas las calles cortadas. Qué guapo, ¿no? Tiene que haber un espectáculo o algo. Más uno si gano una máquina recreativa, tío. Yo lo peto, ¿eh? Yo no pierdo aquí. Atentos, ¿eh? Mecánicas. Vamos a ver las mecánicas del mejor in real life. Lo que pasa es que... mil... ¿Qué vale mil? Mil un intento, cinco, ¿sí? 5.000, 6. Yo voy a... ¿6? Tengo un billete, cabrón. No, voy a asegurar primero el pequeñito. ¡Ojo! No, este no voy a pillar. Ya está haciendo int. ¿Eh? Nada, es para calentar. Para eso ponen tantas máquinas recreativas, para que los tontos como yo se gasten toda la plata. Es que no hay ninguno para coger. Van todos de lado, de ladísimo. Ahí seguro que coge 50 de vuelta. No lo veía. 50. 1, 2, 50. Oh, esta sí. Ha estado close. La cara de... A los se ponen una olla en la cabeza y les cortan por los lados. Hay un montón de parejitas, tío. Sí. Sánchez, somos los únicos Kappa Pride de la ciudad, tío. Sí. Y es lo que tiene ser jugador de League of Legends. Estás destinado a la soledad. Capa. Chat, aún así, iré mejorando esto, ¿vale? No decir... Esta clase de streams me mola, quiero hacerlo un montón, pero ya iré mejorando un poco tanto la forma de grabar como un poco perder la timidez o lo que sea. Porque no lo he hecho nunca. No he hecho ni grabado vlogs nunca para YouTube, ni he hecho stream por la calle, así que supongo que... Con el tiempo me volveré el mejor. Per usual, pero... So que relax, take it easy. Push. Hi. Hi. Y aquí estamos. Push. ¿A somos? Oh. Vale, nos miran con cara de... Yo voy a decir, a ver, soy... ¿Lo ponía vale. Push? ¿Ponía push? Pone push. Ah, pues sería... Pone push. Chat, pone push. No me jodáis. Dios, mira, atentos. Es que... Para que veáis que no soy tan tonto. Aunque yo no he leído el push, pero mira, atentos, ¿qué pone aquí?
push, y empujado, ¿sabes? A mí no me eso con las tonterías. Vale. Creo que se va a cortar en el ascensor y no tengo ganas de subir 14 pisos a pie, así que cerraré stream y dentro de como media hora, probablemente media hora, 40 minutos, hará stream de League of Legends. Sánchez hará sus primeras partidas, probablemente. También. Ya vemos cómo va. Ah, a mí me irá bien, tío, yo estaré jugando contra Levels 1. Así que no creo que pierda. Así que nada, nos vemos en un ratito. Que os den, thanks.